¡Ey! Hola, 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 ¿qué pasa, chavales? ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Bueno, voy por aquí ando por la alfa de Shadowlands y en esta ocasión, como dice el título del vídeo, vamos a ver los diferentes conjuntos, ¿vale? Que vamos a tener con la curia de los Ventir, ¿vale? Sabéis, los de Ardenwell, para todas las clases, ¿vale? O sea, hay cuatro tipos de conjunto, para tela, cuero, malla y placas, y dentro de estos conjuntos hay cuatro variantes, ¿vale? Cuatro variantes de color, cuatro recolores, ¿bien? Sobre cómo se consiguen, bueno, pues por lo que nos dice Blizzard a día de hoy es por vendedor, es decir, hay que comprarlos. Entonces, tenemos dos opciones: o que tú compres llegado a exaltado a nivel máximo con la curia o algo de eso, ¿vale? Con los Ventir, puedas comprar el que a ti más te mole de los cuatro que hay, o que a lo mejor uno vaya relacionado con cada nivel, en amistoso, honorable, venerado y exaltado. ¿Ok? Bueno. Pues ahí está. Sí que sea lo que sea, pues ¿sabes? Ya sabéis que las curias estas, pues bueno, es el nuevo sistema para el que vamos a tener que farmear, ¿ok? Entonces, pues bueno, pues los conjuntos vendrían a ser parte de las recompensas que obtendríamos por ese farmeo, ¿no? Sí que también que sepáis que además de lo visual, de lo estético, cada curia aporta una habilidad especial para cada clase y otra común para todas las clases que formen parte de esa curia. Si queréis ver cuál es la que os aporta cada curia, vuestra personaje y tal, os lo dejo abajo en la información del vídeo, ¿vale? Bueno, dicho eso, pues vamos a empezar por este que tenéis en pantalla. Os he puesto además aquí a mi lado otro modelo todavía un poco más grande, por si lo queréis ver así un poquito más en detalle o lo que sea. Bueno, pues este sería el de uno de los de tela, ¿vale? La verdad que a mí me gusta bastante. Sí que las alas las veo quizá demasiado grandes, pero bueno, aún así no está mal, no está mal. De colores, no está nada mal. Es decir, Pepe, esos pies no pegan. Los pies es algo que no ha implementado Blizzard en ningún material, ¿vale? No vamos a ver las botas del conjunto, ni en tela, ni en cuero, ni en malla, ni en placas. Bien, el conjunto, pues eso. Yo ya te digo, las alitas no las veo, no las veo mal, pero quizás las veo algo grandes. Para mi gusto, como sería ya la pera, a lo mejor sería sin esas alas y sí que cada X tiempo desplegase esas alas, pero ya sí un poco más grandes, ¿no? Pero bueno, no está mal. Sí que aquí tenemos una cosa simpática, ¿no? Que dices, pues la verdad que el conjunto no es feo. Pero dices, pero bueno, Pepe, ¿y qué pasará con toda la personalización que se han hecho para cabezas, ojos, caras, ese tipo de cosas? Bueno, si llevas barbita y eso sí que se te va a ver. Tanta personalización que, por ejemplo, para los ojos, ahora vais a ver que cada conjunto te cambia el color de los ojos, ¿bien? Entonces, puedes haberte puesto los ojos que a ti te hayan dado la gana, que si llevas este conjunto, en la cabeza del conjunto, se te van a ir a tomar por culo esa combinación de ojitos, ¿vale? Es un poco curioso. Bueno, pues aquí lo veis, ¿vale? La verdad que ya os digo, no está mal. Tiene una línea así, tampoco es que sea muy excesiva, ¿vale? Una línea sencilla, pero vamos, a mí me gusta ese tipo de conjuntillos. Sí que quizá un poco eso, lo de las alas, un poco grandes para mi gusto. Pero bueno, que también, pues oye, no se puede tener todo. No lo veo mal. Este conjuntillo de tela. Vamos con otro recolor, ¿vale? Vamos allá, lo vamos viendo aquí además en directo. Ahí estaría. Lo estuvimos viendo en directo, ¿no? Este, te lo diré, ayer, ¿vale? Ahí está. Bueno, y las piernas no hace falta ponérselas. Bueno, pues este sería otro de los recolores. Aquí pasa un poco lo que pasa, ¿no? O sea, que no es feo. No es feo, porque pasa como antes, no es feo, pero ya en estos colores, pues no sé, como que no me pega. Ya sabéis que los Ventir tienen ese rollo, bueno, después de ver el conjunto anterior, pues ya tenéis que saber, los Ventir tienen este rollo así vampiresco. Y a ver, no queda mal. Sé que me vas a decir, pero para mi Sacer sagrado a lo mejor puede estar súper guapo, no sé qué es. Por los colores, pues sí, está claro. Pero en cuanto así a vampiresco, pues no sé, a lo mejor de crepúsculo, por eso de que brilla y tal y cual, pues sí, podría ser. Ventil crepusculiano, ¿vale? Venga, vamos con otro que sería así en tonos morados, ¿vale? Para no entretenernos mucho. Sí, en este primero me entretenía un poquito más por comentaros un poco, pues eso, cómo funciona y tal. Pero vamos, ahora ya vamos del tirón. ¿Vale? Ahí estaría eso. Esos son sus guantes, vale, y ahí estaría. Este morado, pues le pasa un poco lo mismo que al de antes, ¿ok? No, no es feo, no es feo,
pero no me gustan en estos colores. Ahí estaría. Vale. Creo que el apropiado era el color, el primer color que hemos visto. Que estos, pues bueno, a ver, tienen que meterle colores. Pues venga, mete dorado, mete morado y ya está. Y a quien le guste bien y a quien no, pues que le den, ¿no? Fijaos un poco lo de los ojos que os he dicho, ¿vale? Aquí ahora de repente, pues eso, tiene los ojos morados. Es decir, toda la personalización que tú lo hubieras hecho para los ojos, pues no se ve. Para el peinado no se ve, ¿ok? Entonces, pues bueno. Si ya es otra raza y además le has puesto tatuajes por el cuerpo, cosas así, pendientes en la oreja y todo ese tipo de cosas, pues no, no te vale para una mierda. ¿Vale? Y vamos ya con el último, que sería el otro así, que tiene más que ver también un poco con los Ventir, ¿vale? Que sería, a ver, dame un segundito. Ahora sí. Ahí estaría, que sería este así en rojos y rojo y dorado. Y hombre, yo este, pues me pasa como con el primero. Este es el otro que veo quizá pues más apropiado, ¿no? Sí que aún así sigo prefiriendo el primero. Ahora este, pues ya veis como, como brilla el cabrón, ¿eh? La verdad que tiene ahí, es llamativo tela. Tiene mucho contraste el dorado este con el rojo. Y la verdad que se ve un montón. Pero bueno, sigo pensando lo mismo. Las alas se las hubiera quitado y que de vez en cuando desplegase dos alas así, con ese, en esos colores y tal, pero a lo mejor así bien grandes, ¿sabes? No sé, yo creo que hubiese quedado bastante más guapérrimo, ¿eh? Pero bueno, no está mal. Ya me decís un poquito, pues cuál, bueno, y aquí los ojos, lo que os he dicho, ¿vale? Ya me decís cuál de los cuatro os mola más, con cuál si os lo pondría y si no, con cuál os quedáis y nos vamos a ver los de cuero, ¿vale? Vamos allá. Bueno, pues aquí tendríamos uno de los de cuero, ¿vale? No me gusta, ¿vale? Las sombreras no me van, ¿vale? Bueno, la capa, vamos a ponerle la capa del conjunto, ¿vale? Que sería esta, ¿ok? Y no sé, tío, no me va. O sea, ya lo comenté también ayer, las sombreras no me gusta cómo le quedan, no sé. No sé, veo como... No sé, le quedan raras. Y ya luego el detalle este de esta especie de, ¿no?, de flotador que tiene ahí en el casco. Queda bastante feo, bastante feo. Vale, que no es que sea flotador, Pepe. Es lo que el efecto de la máscara, ¿no? Sí, lo que quieras, pero no me gusta para nada. En este caso volvemos un poco, va más allá, porque ya en el tema de las personalizaciones que han metido en Shadowrun, no ves nada, nunca, jamás, ¿vale? Ya no le ves ni la barbita, si le habías puesto una barba distinta o si le habías cambiado el color de piel o cualquier cosa de esas. Ok, entonces es un poco lo que comentamos, ¿no? Personalización para que luego... O sea, a ver, ojo, no me estoy quejando de la personalización, ¿eh? Pero bueno, es por así, ¿no? Para que os hagáis a la idea. Pues ese estaría ahí. El conjunto no es feo, pero las sombreras y el casco yo creo que no le quedan. No le quedan. Pensar, luego esto es para pícaro, cazador de demonios, druida, monje y... No me acuerdo si había otro de cuero, que ahora no me acuerdo. ¿Vale? Pero vamos... Ahí está, los colores no es feo, la combinación tal cual, pero luego la piedra así rosa, morada, no le veo el mucho sentido de repente esa piedra ahí, no sé. Lo veo un poco rarito. Vamos a ver el siguiente, ¿vale? Ahí estaría. Eso por ahí. Eso y eso, ¿vale? Ahí estaría, sí, en tonos marrones. Marrones, pistacho. Pasa un poco lo mismo, no sé. Ya sabéis que lo de las botas, ¿vale? Que las botas no son las del conjunto. Vuelvo a la misma, ¿vale? O sea, no es feo, pero no me gusta. Es que los hombros y esa cabeza, es que me lo tiran para atrás un montón. Vamos con el siguiente. Dices, Pepe, vamos de mal en peor. No, hombre, no, ya verás que luego al final mejora un poquillo, hombre. Tampoco mucho. Pero bueno, este aquí está, ¿no? En este ya lo del flotador ya es como que demasiado, ¿no? Yo no sé, lo veo muy excesivo, tío. Ahí está. Es que no sé. No lo termino de ver. Ya te digo, no es feo. O sea, sin las sombreras y sin el casco queda una cosa súper sencillita,
súper sencillita, pero que está bastante bien, ¿vale? Sí que a lo mejor en otros colores mola más y tal, pero aún no estaría mal, pero así, nada de nada. Y vamos con el último, que sería la versión negra, por así decirlo. Vamos allá. Eso por ahí, eso ahí, eso ahí y eso ahí. ¿Vale? Ahí estaría. Podría ser la más así, pero estás igual. O sea, es que... Ya me decís un poquito, ¿no? Aquí ya veis como si la gema... No, no me he fijado en los otros realmente qué color llevaba la gema. La blanca, el blanco lo llevaba como azulito, el otro como marrón. Y es que el primero lo llevase rosa. Este ya veis que la gema la lleva también negra. Aquí a lo mejor un rojo también súper fuerte o un súper oscuro, ¿no? O un rojo como el que del resto del conjunto. Pues a lo mejor no hubiera quedado mal tampoco. Pero vamos, mejor así negro que el otro así de repente rosa, moradillo, que no pega para nada. Este está ahí. Ya os digo, ya me decís cuál os mola más de los cuatro, si os mola alguno, si no. Y nos vamos a ver los siguientes, que serían los de malla. A mí este no me ha triunfado. Vámonos. Venga, pues ya estamos con el de malla, aquí le tenéis. A mí personalmente creo que puede que sea el que más me gusta. Sí que no en este, no en este recolor. Ahora lo vamos a ver, luego lo vamos a ver ahora en el color, así que lo veo un poco más chulillo. Y por aquí, pues bueno, pues ahí lo veis. Ahí estaría. Sí que con esto, pues, a ver, las velitas y todo. No me gusta por las velitas, pero bueno, no le da un toque feo. Y sí que la línea, pues así no es fea, ya te digo. Luego en la otra versión yo creo que está bastante mejor. Así, pues bueno, dorado y rojo, con los detalles pues así en negro y tal, pues bueno, no está mal. Pensar que esto luego es lo de siempre, ¿no? El hacer conjuntos por material hace que esto es para cazador y para chamán. No sé, al cazador lo veo ahí, al chamán no lo termino de ver ahí metido, ¿no? Pero bueno, son las cosas de Blizzard y qué le vamos a hacer, ¿no? Aquí pues eso, ahí estarían las gemas estas moradas. No sé, ya te digo, otro color yo creo que hubiera quedado bastante mejor, pero bueno, la lleva por todos lados, la gemita morada, así que pues bueno, se lo permitiremos, no nos queda otra, ¿vale? Vamos con otro recolor, ese, eso, y eso, ¿vale? Sería este, ahí está, más clarito. Bueno, pues ya me decís un poco cómo lo veis. A mí ya te digo, si realmente puede ser el conjunto que más me gusta, vamos, tampoco es que sea para tirar cohetes, pero, y en estos recolores, pues bueno, es que está normal, pero vamos, me quedo con el último, pues porque es así la versión, por así decirlo, en negro y tal, ¿no? Pero bueno, pues ahí le tenéis. Vamos a por el siguiente recolor, que es así un poco más verdosillo, ¿no? Se podría decir. La verdad que no es que cambie mucho, no es que cambie mucho el tema. Dirás, Pepe, ¿nos estás poniendo el mismo? Puede ser. Y no, chicos, no os estoy poniendo el mismo. Es así. O sea, lo que cambia es... Aquí lo que más se nota el cambio quizás es el color de las velas, ¿no? Que aquí son más naranjas. Y si la gema es naranja y tal. Bueno, la gema en el otro también era naranja, me parece. Bueno, pues este sería así. A Blizzard ya sabe lo que le molan los recolores. Y esto pues es otro... Es un filón para ellos los recolores. Habrá que ver, como ya os digo, cómo se consiguen, ¿eh? Como haya que farmearlos todos, pues al final es una locura. Si te dejan comprar cada uno, pues bueno, ya te compras tú el que más te guste. Si no, pues bueno, ya está. Veremos, a ver. Vamos a ver el último ya, que sería la versión oscura. Ahí lo tenemos. Ya os digo, yo si tuviera que elegir alguno, elegiría este, ¿vale? Obviamente, me parece el más chulillo. Ahí le veis, tiene el que menos colores tiene y tal, o sea, sí, pues sencillo, como a mí me gusta, ya sabéis. Sí que esto pasa un poco lo que pasa, que esto en algunas clases tipo Orco, Tauren y ese tipo de cosas, las sombreras se ven súper vastas y súper ahí, se ve súper raro. Pero bueno, en modelos así no se ve mal. Ya como con las demás, pues me vais diciendo cuál recolor os ha molado más, cuál menos, si os lo vais a poner, si no. Y yo de momento me quedo con este, luego tela y luego cuero, ¿vale? Y nos vamos ya a ver los de placas. Vamos a ver qué pasa con ellos. Y bueno, pues aquí ya tenemos al de placas, que está ahí, no sé.
Si bien no es feo, tampoco me termina de gustar. No tiene mal conjunto en general. Las sombreras están bastante simpáticas. O sea, las gárgolas ahí están bastante simpaticonas. Pero lo veo muy, muy, muy grande para llevar eso ahí. Y luego el casco, pues que está ahí, ¿no? Tampoco, no es que sea tampoco una bomba, ¿no? Pero bueno, no es, no sé. Está ahí, no sabría decirte. La sombrera, ya te digo, la sombrera la verdad que es original, está súper molón, pero que no me termina de... O sea, reconozco que mola, pero que no me... Que no es el tipo de equipo que yo llevaría, sobre todo con mi Pepe, ¿no? Con el enano, queda súper raro todo esto en versión. Imaginaos todo esto achatado, ¿no? Que es lo que le pasa a los enanos y tal, que se queda... Porque en los gnomos, lo que siempre digo, en los gnomos también, como son más delgaditos, realmente es como si lo reduces a escala, pero en los enanos es como si simplemente lo aplastas, ¿no? Porque sigue siendo igual de ancho. Entonces queda súper raro. Entonces, pues bueno, ahí estaría. Ya a veces un poquito, pues eso, como lo veis y tal. Vamos a ver los diferentes recolores y me vais diciendo, ¿vale? A ver qué os parecen. Venga, vamos allá. Ahí está, vale. Este así en tono pistacho. Igual, este ya sí me gusta bastante menos. O sea, aquí hay dos combinaciones que tienen que ver un poco con la... Que tienen más que ver, o sea que serían el rojo y dorado, ¿vale? Y el que viene a ser rojo y negro o negro. Y luego están estos dos que deben de ser, pues eso, por si te lo quieres poner y para que pegue un poco más con tu clase o algo así, ¿no? Estos que son así de colores que no tienen nada que ver con la curia, por así decirlo, ¿no? Ahora de repente tenemos esto, pero en tonos así, pues azulados. Y dices, bueno, pues ya está, ¿no? Lo llevaremos así, ¿qué le vamos a hacer? Así, así es la vida. Vale, ahí estaría. No sé, no me gusta. ¿Sabes? O sea, es que es eso, no le veo, no pega nada, ¿no? Con lo que sería la... Que sí, que lleva unas gárgolas, y dice, venga, lleva unas gárgolas, pues es de los Venti, pero no pega nada, ¿no? Con el conjunto. Por si alguien lo preguntaron el otro día, Pepe, ¿y si me hago de una de estas y luego me cambio a otra, conservaré los conjuntos? Según dijo Blizzard, Jaci Costas, no tendría sentido que estés en una curia, te cambies a otra y conserves los conjuntos de la curia de la que te has ido, ¿vale? Así que seguramente no lo conservarás. Vamos a ver el último, que puede que sea pues igual, el más chulillo. Vale, vamos ahí. Eso por ahí, eso por ahí. Eso por ahí. Sí que lo que no me sale es el... Esos son los pantalones. Los otros eran distintos, ¿no? Si no recuerdo mal. Tenían, bueno, esto, bueno, no estarán acabados en este recolor. Y este, pues así, la versión así, pues la oscura, con menos detalles de colores, menos cosillas, pero que yo la veo, pues quizá la más temática, ¿no? Por así decirlo, la que más pega con la curia en sí, con los Ventir. Ya te digo, me sigo quedando, yo creo que el más chulullo, el que más me gusta de los cuatro, sin ser una locura, sería el de malla, luego el de tela. Luego este quizá y el último el de cuero. El de cuero sí que si le quitas las sombreras y el casco ya queda un conjuntillo así bonito para pasear y tal, ¿no? Y de paseo y eso. Pero bueno, están ahí este y el de cuero. Porque este sí que si le quitas las sombreras también y el casco se queda ni para paseo. O sea que habría que ver. Ya me decís, pues eso, sobre placas, con cuál os quedáis, si os molan, y en general, pues eso, decidme qué os han parecido los cuatro conjuntos, cuál os ha molado más, cuál menos, cómo lo veis. Y nada, por mi parte, en cuanto estén el resto de conjuntos de las demás curias, pues ya os lo iré enseñando. Lo que os he dicho antes, las habilidades de las curias, todo lo de Shadowland, todo abajo en la información del vídeo, ¿vale? Nada más, si os ha molado, darle a la manita y compartirlo con todo el mundo, amigos, amigas, gente de la hermandad, y ya me voy, un beso, un saludo, cuidado, y nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao, adiós. I'm the king of the rumba beat. When I play the maracas, I go chick, chicky, boom, chick, chicky, boom.